Sí, lo que está investigando la justicia, ¿no? Y se está viendo cuál fue la causa de este asesinato. Estamos hablando de este médico que, bueno, en la mañana de hoy se encontraba en su casa cuando testigos al hecho vieron salir a una persona y luego encontraron a la persona sin vida. Sucedió en el barrio Colton, como te lo está contando Gisela, manzana D, casa 17. Por el momento se desconocen las circunstancias de este homicidio, pero vecinos contaron y aseguraron que escucharon al menos 3 detonaciones de arma de fuego y que luego vieron salir a una persona de ese domicilio donde perdió la vida el médico. La víctima fatal fue identificada como León Burela, quien, como lo vamos a reiterar, era un médico jubilado de la penitenciaría provincial. Los peritos identificaron en el cuerpo del hombre un disparo en el cuello provocado por una pistola calibre 22. Personal de científica comenzó con los peritajes en el lugar y la fiscal de homicidios, Claudia Ríos, dirige la investigación. Es lo que sucedió hoy en la mañana, departamento Las Heras, mataron a un médico de un disparo.